Un interesante encuentro se ha concretado en nuestra localidad con referentes de distintos puntos de América Latina con el propósito de aunar criterios para saber cómo están avanzando con el movimiento agroecológico. Una iniciativa muy interesante en estos tiempos, sobre todo cuando se piensa en el fenómeno del cambio climático, de los productos que consumimos, que muchas veces tienen una alta dosis de agroquímicos, o por lo menos en su proceso de trabajo, utilizan agroquímicos para alcanzar el mejor resultado. El movimiento agroecológico va en contra de esta propuesta. Pretende que todo sea natural y en ese sentido el trabajo pasa principalmente por generar conciencia en los consumidores y en los empresarios. Nosotros dialogamos con el coordinador de este encuentro que nos marcó cuál es el trabajo que vienen a concretar en nuestra localidad. Es un intercambio de experiencias y para hay gente de algunos países del campo agroecológico reunido en el Movimiento Latinoamericano de Agroecología, el MAELA, y nos reunimos acá estos días para cambiar perspectivas de una metodología de análisis de la economía campesina. Esto es un proyecto que estamos involucrados para evaluar la efectividad y los resultados de la agroecología, porque uno de los grandes desafíos que somos siempre cobrados es que muchas veces la agroecología es muy buena para la naturaleza, pero no produce resultados económicos suficientes y necesarios para atender las demandas de la sociedad. Y exactamente estamos aquí discutiendo metodologías para demostrar que sí, que la agroecología tiene resultados no solamente ambientales, de fortalecimiento del mundo rural, que atiende varios desafíos que la sociedad está enfrentando, como el cambio climático, la conservación de la agua, la biodiversidad, pero también genera riquezas a serem compartidas con la sociedad, alimento sano, en diversidad, en cantidad para abastecer toda la población. Entonces, es un taller de capacitación para la aplicación de una metodología de análisis económica. Sí, hay gente de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Cuba, me parece que son esos países, y hacen parte del movimiento agroecológico latinoamericano. ¿Esto lo van a desarrollar acá en un aula, la parte teórica, y también lo van a hacer después la práctica en campo? Sí, esto mañana estaremos en campo analizando algunas fincas acá en la región de Monte Carlo para ejercitar la metodología. La representante de la FAO, la organización que representa a las Naciones Unidas en alimentación y agricultura, también estuvo presente en este encuentro y marcó su punto de vista con respecto a lo que entiende la FAO se desarrolla desde el movimiento agroecológico. Vamos a escuchar la entrevista que logramos. Ese tipo de capacitación es muy importante porque empodera a los productores y los líderes de los movimientos sociales que practican una agricultura más sustentable, ¿no? La agroecología en especial, que es el tema principal acá, aporta muchos beneficios a la sociedad, ¿no? No solo en términos económicos, que siempre se visualiza de esa forma, ¿no? Pero en especial en términos ambientales y sociales, ¿no? Rescata la cultura, revaloriza los productos locales, ofrecen productos más limpios, más saludables, más frescos. Y en ese sentido, la FAO apoya ese tipo de iniciativa más que nada para no solo dar visibilidad, pero sí empoderar a esas personas con más herramientas, con más evidencias, ¿no? Con mejorías en su forma de gestionar y dar visibilidad a esa forma de producción y de vida. Está muy enfocada a lo que uno sabe y lo otro que no sabe. Y agroecología, en definitiva, provoca diálogo de saberes, porque todos saben mucho, ¿no? O algo, y que la agroecología promueve ese diálogo entre el saber popular, ¿no? Con la parte científica,
para entender y dialogar mejor con la naturaleza y con las personas. Entonces, una actividad de esa naturaleza que tenemos aquí ahora justamente promueve ese tipo de diálogo, ¿no? Y que todos al final salen ganando. Es una pieza fundamental para identificar y revalorizar ese tipo de productos y cultura o sistemas de producción o sistemas de vida, ¿no? O sea, si no existe una valoración por parte de los consumidores de que en el momento de comprar un producto que venga de una familia, de que no utilizó pesticidas o químicos, ¿no? Y que producen de una forma respetuosa con la naturaleza, si no existe ese vínculo, esa valoración, de verdad la agroecología no desarrolla. O sea, el mercado, que son los consumidores básicamente, tiene que tener esa otra visión. Y eso es muy importante, generar un poco de concientización también en los consumidores. Y eso muchas veces se da no solo por lo que se puede ver en los medios de comunicación, como es ahora, ¿no? O las redes sociales, pero también en los mercados locales, con el contacto directo del consumidor o con los productores agroecológicos.